Los emprendedores día a día trabajan con positivismo y le inyectan al país mucho dinamismo. Apoyando lo Nuestro es presentado por Acodhar DRL. Muy buenas, mi nombre es Julio Nostas, soy el chef cocinero propietario de Rocco's Kitchen Catering. Tras estos 2 años y medio que he comenzado, pues mi especialidad es hacer carnes ahumadas, carnes a la parrilla, los lomos enteros completamente y después ofrecerle al comensal el medallón cortado enfrente del cliente, ¿verdad? Principalmente ofrecemos lomo rollizo sin solomo, bondiola de cerdo, que es conocido acá en el país como la nuca de cerdo, solo que esto lleva una cocción lenta por casi 6 horas a puro carbón, pero controlado con briguetes de carbón y está marinado durante 6 a 4 horas. Esto lo sirvo en un pan baguette con vegetales como es acelga, tomate, chimichurri y acompañado de unas papas baby. Prácticamente nosotros no solo nos enfocamos en comidas parrilleras, sino que también en bocas especiales para eventos, atendemos gobierno, entidades privadas, fiestas, bodas. Nos pueden encontrar en las redes sociales como Rocco's Kitchen, en Facebook nada más por el momento. Y el teléfono es 7572-1049 y el 7931-6306. Nosotros atendemos los eventos a domicilio, nosotros tenemos todo lo que es para atender eventos de arriba de 150 personas con lo que es la cristalería y todo lo que se requiere para un evento. El mínimo de pedido a domicilio es para 20 personas. Se sirve principalmente, es una de las características que personalmente yo asisto a servir a los comensales o a los clientes, y nadie más toca pues prácticamente lo que es el asado. Tenemos ahumadores especializados para poder asar los lomos. Y ocupamos especias gourmet. Esperamos que algún día puedan probarnos ahí en las redes sociales. Como Rocco's Kitchen pueden encontrarnos en qué fechas. Estamos en el Museo Marte, podemos estar en Cipco, podemos estar en algunos call centers que nos llaman. Quería agradecer también a Picante Sabroso por dar a conocer mi emprendimiento. Muy agradecido y muchas gracias. Acodhar DRL presentó Apoyando lo Nuestro.